Pasada la medianoche del día domingo se activó el ABC por un incendio estructural en calle Los Álamos 820 de la ciudad de Coyhaique. El siniestro provocó daños totales en una mediagua de aproximadamente 25 metros cuadrados, en cuyo interior se encontraban cuatro personas al momento de originarse las llamas. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, José Castillo, señaló que se trató de un incendio muy violento que amenazaba propagarse a otros dos inmuebles colindantes y en cuyo combate surgieron otras situaciones complejas, tanto para los voluntarios de la institución como para carabineros. A las 12:24 de la noche tuvimos un incendio declarado de una habitación tipo mediagua, más o menos como 20, 25 metros cuadrados, donde se encontraban unas personas, una sola dama, el resto eran todos varones, la cantidad no lo sabemos, pero estaban todos en estado de ebriedad, donde sacaron cuchillos, donde hubo agresiones entre ellos, hacia los vecinos también, y también resultó herida una funcionaria de carabineros en una mano, con una fractura y una, al parecer le cortaron la chaqueta también con un arma blanca. Así que Carabinero tuvo que pedir más colaboración. Pero el tema que los complica a nosotros es el tema de que la gente no los deja trabajar tranquilos cuando pasan estos incendios, sobre todo porque se encuentran en estado de ebriedad y es difícil controlarlo en ese momento. También sufrimos robos de llaves de grifo de la primera compañía de Coyhaique. Después de eso también tuvimos problemas que la gente no dejaba que corten la luz de la ICEN, y para nosotros es vital que se corte la luz por medidas de precaución hacia nuestros voluntarios y para la misma gente que habita en ese domicilio, también es una protección que tienen que tener y cortar la luz. Hablamos con las personas, lo hicimos entender y a la larga se logró cortar la luz, pero en sí fue bastante complicado por la cantidad de personas en estado de ebriedad que se encontraban en el lugar. La arista policial de esta emergencia la está investigando Carabineros, ya que el intento de agresión a una de sus funcionarias y el porte de arma blanca por parte de uno de los ocupantes del inmueble son materias que deberán originar una orden de investigar por parte de la Fiscalía.